Bueno, para mí la verdad que es un gusto estar acá, acompañar al intendente. Hoy hemos venido con el secretario de la producción, del Ministerio de Producción, en un trabajo articulado que llevamos desde el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Producción, Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia y Tecnología, en estos parques hortícolas que lo estamos llevando adelante. Ahora acá en Paso de la Patria, venimos de visitar San Cayetano, y la verdad que tiene que ver con un trabajo en conjunto con las autoridades locales, en este caso el intendente Osnagui, donde tiene que ver con nuclear a la familia, permitirle un espacio y poder llevar adelante esto que dignifica, que significa un trabajo con la familia, pero que a su vez le resulta una posibilidad concreta en mejorar su finanza, en su economía familiar. La verdad que venir, comenzar un proyecto de estas características y seguirlo, pero llegar a los resultados donde ya están trabajando, donde ya están produciendo, pero también están vendiendo, que también hay un trabajo en este proyecto que tiene que ver con eso, cómo comercializamos cuando llegamos a la etapa final. Y esto lo podemos lograr entre todos, con la articulación del gobierno provincial, en este caso el municipio, y las familias, los productores que deciden emprender, que tienen voluntad de llevar adelante su trabajo. Y nosotros, como gobierno de la provincia de Corrientes, a través de nuestro gobernador Gustavo Valdés, que es el que lleva adelante esta política de Estado desde varios ministerios, pero fundamentalmente siempre digo, Ministerio de Desarrollo Social tiene que estar para atender la demanda, la situación vulnerable, la situación compleja, pero también poder acompañar en este tipo de cosas, en el trabajo, en la voluntad del esfuerzo, del sacrificio, que esto es lo que nos dignifica todos los días como personas, como seres humanos que somos. Así que para nosotros es un gusto y estar acá con el secretario de la producción, con el intendente, recorriendo estos parques hortícolas que estamos llevando acá en Paso de la Patria y en puntos estratégicos de la provincia de Corrientes. Así que para nosotros es un verdadero gusto y placer. Nos encontramos con el secretario de Agricultura y Ganadería en esta oportunidad, visitando el Parque Hortícola de Paso de la Patria. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la impresión que ha tenido de este trabajo? Bueno, realmente, la verdad que una alegría inmensa ver el entusiasmo de la gente, de estos pequeños productores que están ingresando al sistema productivo, haciendo un esfuerzo entre la municipalidad, el gobierno de la provincia, el ministerio que está a cargo del doctor Gaya. La verdad que una sorpresa más que agradable la que estamos viviendo. El esfuerzo, como te decía, y hoy ya están cosechando y vendiendo sus primeros kilos de lechuga, de cebolla. Y bueno, muy contento, la verdad que muy contento. ¿Cuál es el mensaje que puede dar al resto de las localidades que todavía no se lanzan estos proyectos? Bueno, que la verdad que esta idea generalizada de que, sobre todo lo que sea verdura de hoja, hay que apuntar a eso. No traigamos de lugares diferentes, de mercados a veces que estén muy lejos de las comunidades, ya que esto hace que el deterioro que sufren estos productos, en el caso de la verdura de hoja, cuando más tiempo pasa, es mayor el deterioro. Lo ideal sería comerlo de manera fresca, como se está haciendo acá, y lo ideal, como dice el ministro Gaya, es que se hagan en todos los lugares, en todos los departamentos, para que la comunidad esté consumiendo un producto que está monitoreado por técnicos, sobre todo por la parte sanitaria, que sean frescos, y bueno, esto por supuesto que mejora la calidad de vida de todos los habitantes del departamento o de la ciudad donde se lleva a cabo estos parques. Hay que hacerlo en mayor cantidad, el Ministerio de Producción colabora, simplemente un pequeño granito de arena, aportando algunos implementos agrícolas y un poco de estructura, pero en realidad el trabajo es de la gente y sobre todo del Ministerio de Acción Social. Recorrida de los funcionarios provinciales de Corrientes a Paso de la Patria en este parque hortícola, y nosotros continuamos en la localidad para hablarles de los trabajos que se están realizando en cuanto a la mejora del agua, y es por eso que inauguraron una bomba. El intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnagui, y el interventor de Covesa, Juan Carlos Arcaruz, gestionaron ante el ente regulador de administración de obras sanitarias de Corrientes una bomba sumergible para capacitación de 13,5 HP,
con la que se sumó a la maquinaria e infraestructura con que se presta servicio de agua potable en la localidad. Además, se iniciaron tratativas con EBI para conseguir una bomba más. La novedad fue informada oficialmente la mañana de ayer tras una recorrida del jefe comunal por la planta Paceña, a donde fue recibido por el interventor Arcaruz y su equipo de operarios. Hoy anunciamos la puesta en funcionamiento de esta bomba y también estamos en condiciones de informar que ya gestionamos otra más para la ciudad, comentó Arcaruz. Sobre la segunda adquisición, el interventor agregó que los trámites se iniciaron ante la EBI, en donde las convenciones avanzan con el director ejecutivo de la entidad binacional, Ignacio Barrios Arrachea, y el gerente de obras, Fabián Ríos. También vamos a referirnos a lo que tiene que ver con los alojamientos en la ciudad de Paso de la Patria. Porque prestadores de servicio de alojamiento de Paso de la Patria tendrán una oportunidad de capacitación orientada a la implementación de manuales de calidad turística en sus establecimientos. La actividad está organizada por el Ministerio de Turismo Provincial. El primer taller será este jueves 10 de junio de 13 a 14:30 horas por Zoom. La inscripción es gratuita a través de un WhatsApp habilitado. La actividad que se promueve desde la Dirección de Turismo, Cultura, Deportes de la Municipalidad de Paso de la Patria es organizada por la Cartera Turística Provincial. El objetivo es dotar los alojamientos de herramientas de gestiones de calidad, posicionarlos en un plano de destaque en calidad de servicios y, fundamentalmente, transmitir al turista la identidad correntina, afirmó Nahuel Ramos, director de Turismo del Paso de la Patria.